Decíamos ayer, estábamos hablando sobre Constantinopla e Estambul. Hoy vamos a empezar a hablar de Egipto. Y vamos a empezar con la capital de Egipto, que es el Cairo. Hay gente que me ha preguntado sobre si el Cairo vale la pena, porque todo el mundo se lo imagina como una ciudad polvorienta, gris, color ocre, monótona, básicamente fea, sin po pocos árboles. Sin embargo, sí les puedo decir que es una de las ciudades más interesantes de toda África. Casi me podría atrever a decir que el Cairo es la ciudad más interesante de todo el continente africano, con una historia que se remonta a, bueno, pues si nos vamos a lo que es la historia egipcia, pues se puede remontar a miles de años. Lo que pasa es que el Cairo no fue un asentamiento en tiempo de los egipcios. Los egipcios, el pueblo egipcio, el histórico pueblo egipcio de los faraones, tenía como su sede, su capital en el Bajo Egipto, en la ciudad de Menfis. Y después se trasladó a Tebas. Y el Cairo era, pues, una aldea que fue tomando importancia por ser un centro comercial que estaba a las orillas del Nilo y servía para intercambio de mercancías, hasta que el movimiento musulmán, la invasión de los musulmanes, le dio un relieve de otra naturaleza y la convirtió en una gran ciudad. Egipto es una ciudad con una de las universidades de mayor abolengo en todo el mundo islámico, que es la Universidad de Al-Azhar. Es una ciudad con espléndidas mezquitas, con un museo que es el Museo Egipcio del Cairo, que es una de las maravillas, que por cierto, próximamente es muy probable que ya a fines de este año o principios del próximo, el Museo Egipcio del Cairo se traslade al Gran Museo Egipcio que está en la ciudad, o más bien en el área de Gizeh, donde están las grandes pirámides. Ahí se ha construido un gigantesco museo, que es el museo arqueológico dedicado a una sola cultura más grande del mundo. Ningún museo en ningún lado ha creado tal proeza museística como el Museo del Cairo, como el Museo Egipcio, el Gran Museo Egipcio, que habla de toda la civilización. Pero Cairo, al margen de lo que es la antigua civilización egipcia, es una ciudad que no hay que soslayar, no hay que hacer un lado, ya que es una de las ciudades más interesantes que hay en todo el Medio Oriente. Como les decía, yo creo que es la ciudad del norte de África o de África más interesante, más apasionante. No es una ciudad de avenidas esplendorosas ni de parques fabulosos. Sí tienen parques, la Cruz del Nilo, en la isla que está en medio del Nilo, hay un parque, pero no va uno a eso, al Cairo. El Cairo es para ver toda su faceta islámica, su sabor musulmán, que es de una enorme importancia, tiene un valor
incalculable desde la dinastía de los fatimitas, la mezquita, por ejemplo, de Saladino, este gran monarca, este gran sultán que combatió en las cruzadas, en la tercera cruzada concretamente, y combatió nada menos que con Ricardo Corazón de León. Y siempre se caracterizó Saladino por la caballerosidad en su estilo de manejar la guerra. Caballeroso incluso en el trato de sus prisioneros. Nunca usó la crueldad innecesaria. Sí, cometía ejecuciones como muchos monarcas de esa época, porque las tenía que hacer, porque era parte de su misión como guerrero, pero siempre fue un hombre de una enorme generosidad. Bueno, en recuerdo de Saladino tenemos lo que es la Ciudadela en el centro histórico del Cairo. Es toda la muralla de lo que fue su palacio, y coronando esta ciudadela está la mezquita de Mohamed Ali. Es una de las grandes mezquitas del Cairo. Las dos que vale la pena ver cuando visite el Cairo es la de Mohamed Ali y la mezquita de Hassan, del sultán Hassan. Ambas son obras de arte. La del sultán Hassan es impresionante. Se encuentra en el viejo Cairo, al lado de la madrasa. Las madrasas son estos espacios o como mezquitas, ¿verdad?, pero que se utilizaban para escuela coránica. Ahí daban clases sobre el Islam, tanto a hombres como a mujeres. En aquella época no estaba vetada la mujer como proyecto de estudio. Al contrario, en ese sentido se basaban mucho en las reglas del Corán, que dice que tanto hombre como mujer deben hacer un esfuerzo para educarse, para aprender lo más que puedan en esta vida, ya que estamos aquí para aprender. Bueno, además de la mezquita del sultán Hassan, otro sitio que es indispensable visitar en el viejo Cairo, y que esto es, digamos, como la coronación de un viaje en esta ciudad, es el Gran Bazar. El Gran Bazar es todo un laberinto inmenso de tiendas de todo tipo. Van a encontrar alimentos, especias, adornos, lámparas estilo musulmán, lámparas con muchas estrías para que la luz se refleje en diferentes partes del recinto, lámparas con vidrios de colores. Pueden encontrar, yo conocí ahí a un vendedor de iconos. Según él, eran auténticos y así quería cobrarlos. No son auténticos, un icono auténtico no lo están vendiendo en el Gran Bazar. Pero de una vez aprovecho y hago esta recomendación. En el Gran Bazar el regateo es obligatorio. No deben jamás pagar lo que les están pidiendo. Ofrezcan menos de la mitad de lo que les piden. Incluso a veces exageren la cuarta parte. Y por supuesto esto causa la indignación, ¿verdad?, en el comerciante, que hasta se enoja, hace alarde de que yo no gano nada. Dicen, bueno, yo puedo pagar tanto. Y ahí empieza el regateo. Es un juego que yo lo he
visto el Oriente, sobre todo en lugares como la India, como Irán y como los países árabes, es un regateo que les, un juego que les hace divertida la, todo el proceso de una compra o venta de algún producto. Pero sí les repito, en el gran bazar, además de regatear, busquen, pregunten, no se encandilen con lo primero que ven, sean selectivos, vean la calidad de los productos, van a encontrar perfumeros que tienen esencias de perfumes, tengan mucho cuidado de comprar una de estas esencias, porque se les puede romper o se puede destapar, y si la llevan en el equipaje, el olor no se lo van a quitar jamás. Se los digo por experiencia. Mi madre me había dicho si le podía llevar una esencia de rosa. Según yo compré un frasquito con esencia de rosas, se me destapó. Y yo lo traía muy protegido entre mi ropa, y durante el resto del viaje anduve oliendo a rosas. De lo más intolerable, porque yo mismo no me aguantaba. Pues les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima cápsula.